noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre agradecida de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo. Hoy en Opiniones vamos a abordar el tema jurídico más reciente y del momento denominado Operación Medusa. Conversamos con dos de los abogados que están involucrados en la representación de este proceso. Son ellos José Martínez Hopperman y Adonis Rojas Peralta. Igualmente presentaremos las opiniones de varios abogados en torno a este proceso seguido contra el ex procurador general de la República. Asimismo, presentaremos informaciones de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG, e igualmente en nuestro canal de YouTube. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega de opiniones con las globales. Acompáñanos. Bienvenidos a Las Globales, un breve recorrido por los acontecimientos noticiosos que han sido tendencia esta semana. Iniciamos en Cuba, donde se han escenificado históricas protestas masivas exigiendo garantías y libertades. El gobierno de ese país caribeño insiste en culpar a Estados Unidos y ha cortado el internet en toda la isla. Además, se mantiene la fuerte presencia policial en las calles, mientras familiares y amigos buscan a los detenidos en las manifestaciones. Pasamos a Sudáfrica, donde la oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre ese país, con niveles de vandalismos inéditos en la historia democrática de la nación austral, acumula casi un centenar de muertos y más de 1,000 detenidos, mientras la policía y el ejército unen esfuerzos para estabilizar las zonas afectadas. Finalizamos en Haití. La Fiscalía de Puerto Príncipe comenzó con los interrogatorios por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, con la comparecencia de dos ex senadores conocidos opositores del mandatario. Varios de los acusados presentaron declaraciones convocados por el fiscal general de esa nación, que también ha citado a dos magnates haitianos, así como a cuatro de los jefes policiales y militares responsables de la seguridad del presidente Moïse. Bueno, como les decía, vamos a conversar con dos de los abogados que están teniendo acción directa en el caso que estamos tratando en el día de hoy, que es un caso que ocupa principalía en los medios de comunicación y que amerita que pongamos atención. Recibimos a José Martínez Hopperman, amigo y ya habitué de opiniones, y al abogado Adonis Rojas Peralta. Ambos son representantes de varios de los imputados. Imputados por el momento, en este proceso denominado Operación Medusa. Bienvenidos a Opiniones. Buenos días. Muchísimas gracias, Lenny. Lo primero que quiero abordar es, de manera general, el contexto de este caso tan polémico y, de hecho, sin precedentes en la República Dominicana, que se involucre a un ex procurador en un expediente y con acusaciones de esta naturaleza. Tu parecer, si nos puedes dar una visión general de este proceso, explicar tú directamente a quién representas y luego entonces lo mismo para Adonis Rojas. Mire, yo represento al señor Miguel José Moya, que es una autoridad en temas de desarrollo organizacional, recursos humanos y manejos de crisis en la República Dominicana, con más de 30 años en el mercado, a través de su empresa Desarrollo Individuo y Organizaciones. Sobre la visión general que tú entiendes que debo comunicarte del proceso, te puedo decir que se trata de un expediente donde se han juntado muchas cosas separadas y sin un hilo conductor entre unas y otras. Por ejemplo, cosas tan variadas como, en el caso de nuestro cliente, unos contratos para manejo de crisis, asesoría y talleres, y otra cosa tan inverosímil como llenar potes de ron en un sótano de una institución pública. Entonces, desde esos dos extremos hay algunas imputaciones que se manejan en ese expediente, como por ejemplo, que si un edificio de una cárcel tiene filtraciones,
que si el terreno no era regular. Pero eso con relación a tu cliente, al tema general, supongo que no, al tema general, a modo general. Al tema general. Que si no llegaron unas sillas a la Fiscalía de Ubilla en no sé dónde, que si no llegaron unos bloques a una fiscalía en no sé cuánto. Y esa es más o menos la intríngulis completa de este proceso. Todo sustentado en un testimonio que no recuerdo ni siquiera el nombre de la persona, porque no tiene ninguna vinculación con el tema bueno, de nuestro representado. Bueno, es un testimonio, eso lo hablaremos más adelante, de una ex colaboradora del área de almacén de la Procuraduría General de la eso República. Eso es así. Entonces, a modo general, Hopperman, para concluir tu parte y darle la oportunidad a Adonis, en el caso de tu cliente, sabemos de un contrato, pero se ha señalado, y eso ha repercutido en los medios, de que habían unas capacitaciones contratadas y pagadas que no fueron brindadas. Y recuerdo que este contrato se habló desde antes de iniciar este proceso del año pasado, exactamente. Lo que confirma que el Ministerio Público filtra el contenido de las investigaciones como una forma de adobar la opinión pública antes de proceder con un formal sometimiento, lo cual es una práctica que debe descontinuarse porque no le hace bien al Estado Social Democrático y de Derechos. Sobre la base pero debe descontinuarse, en eso estamos de acuerdo, pero para todos. Sí, y tenemos claro. años arrastrando con claro, esta situación. Claro que sí. Es una práctica que hay que frenar. No importa cuánto tiempo tenga, hay que frenarla. Porque estamos en un esquema de avance, de modernización, de acciones legales y correctas, y esa parte tiene también que ser cubierta por el Ministerio Público. Entonces, te decía, se trata de un contrato mixto de obligaciones varias, dentro de las cuales se establece el acompañamiento para la otorgación de conocimiento para que se den esas capacitaciones o talleres. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro representado? Ha acompañado a la Procuraduría General de la República a través de su empresa en manejo de crisis, situaciones de complejidad organizacional y de recursos humanos, y ha transferido el conocimiento para que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, a través de la Escuela del Ministerio Público y de Recursos Humanos, pues procedan a través de su agenda y su logística a impartir ese conocimiento que le ha sido entregado a través de 14 entregables que contienen las directrices para que se impartan esos cursos y talleres. Pero lo que se ha leído y lo que sale a relucir es que no se dieron esos cursos. Sí, dentro de este juicio quedó en evidencia que sí hay talleres de esos realizados. Lo que sucede es que no es una responsabilidad de nuestro representado organizar los talleres, pero sino se dieron, proveer se dieron el conocimiento. Todos los que estaban contratados. Habría que preguntarle a la misma Procuraduría, que era quien tenía la responsabilidad de organizarlos y darlos a través de esos manuales. Vamos a escuchar a Adonis antes de seguir adentrándonos en puntos muy específicos de este proceso. Bueno, en el caso de mis defendidos, son dos personas que han quedado en el medio del fuego cruzado. Son dos personas que declararon en su momento de que se le conocía la medida de coerción, que nunca habían despachado directamente con el señor procurador, que no lo conocían, que no sabían nada de él, que tenían una estructura jerárquica por encima de él, con varias posiciones. ¿De quiénes hablamos? Estamos hablando del señor Rafael Mercedes y la señora Altagracia Guillén. Ambos declararon en su momento que no lo conocían, que no habían hecho, nunca habían trabajado directamente con él. Son testigos que personas que no pudieran decir en ningún momento que lo conocieron de manera personal, sino que tenían una estructura por encima y ellos simplemente se vieron involucrados en esta situación, sabrá Dios con qué propósito. Pero una pregunta, ellos tenían funciones administrativas, me parece que director, administrativo. Ninguno de ellos tenía posiciones directivas, ninguno de ellos. En el caso de uno era simplemente un contador y en el caso de otro era simplemente un asistente. Se quiso hacer figurar que eran personas con cargos encumbrados, pero no era así realmente, eran simplemente posiciones de media a baja, pero no era ninguna persona con, tampoco tienen una solvencia económica y se lo puedo asegurar porque tuvimos que ver los presupuestos y los presupuestos no eran de personas solventes. En el caso de la señora Altagracia Guillén en particular, ella sí es una profesional comunicadora que tiene un programa de radio, que de una data ya reconocida y que ella tenía un arraigo anterior a su entrada y que vino a robustecerlo ya cuando estuvo comenzando en la Procuraduría, pero no era una persona que ni se hizo millonario ninguno de los dos.
En el caso del primero, de Rafael Mercedes, vive en su casa desde el año 2015, la misma casa. Entonces, no es una persona que no tiene una solvencia. Simplemente una persona que ellos mismos declararon que no sabían ni siquiera qué estaban haciendo en ese sobre los pasos que ha dado la Procuraduría General de la República y sobre el proceso en sentido general, hay opiniones encontradas. La parte de la defensa, de la que ustedes son integrantes, digamos, en sentido general, ha denunciado violaciones a derechos fundamentales, etcétera. ¿Por qué y a qué tipo de violaciones se han referido? Sobre todo en el caso de la figura principal de este proceso, que es el ex procurador general de la República. Mire, yo con lo que tiene que ver con la defensa del procurador general de la República no tengo nada que ver. Sus abogados son el doctor Gustavo Biaggi y el licenciado Guílamo. José Figueroa Guílamo. Pero sí le puedo decir que estando allí escuché que, por ejemplo, a la señora Altagracia Guillén una noche le fueron retirados sus apuntes a manuscrito. Incluyendo los apuntes que yo le había suministrado. Que son apuntes que constituyen sus medios de defensa, lo que está totalmente prohibido. También sé de mi propia vivencia que la comunicación privada con nuestros representados fue precaria, sin ningún tipo de confidencialidad, con interrupciones, sin espacios adecuados para coordinar defensa material y defensa técnica. Y eso fue también visto por el tribunal. De hecho, el acceso a ellos fue muy precario o prácticamente nulo durante los primeros días hasta que el juez tuvo que ordenarle al Ministerio Público que ordenara que nosotros pudiéramos comunicarnos en plena confidencialidad con los representados. O sea que estamos frente a un tema de que no es solamente la denuncia de una barra de abogados, sino que ha sido reconocido y ordenado por un juez que se nos permita acceso sin limitaciones a los investigados. Eso es así y no creo que quepa la menor duda sobre incluso sobre lo que mal comienza, mal termina, porque desde el momento mismo que iniciaron los apresamientos hubieron irregularidades. Por ejemplo, las actas de allanamiento no se le entregaron en el momento a las personas que fueron allanadas. Es decir, es una obligación no solamente entregarte la orden de arresto con la cual te están arrestando, claro, sino que el acta con la cual se produce el arresto y el acta del allanamiento que se realiza te tienen que decir. ¿Por qué? Porque si en su casa alguien hace un allanamiento y le retira ciertas cosas, usted tiene que saber que las cosas que le están retirando sean las cosas correctas. Y que sean las cosas, o sea, que no una haya una especie de inventario. Un y que inventario. Quede constancia, claro. ¿Por qué? Porque si aparece algo que no estaba en su casa y ahora dicen que sí estaba en su casa, también hay un problema. No solamente las cosas que no aparezcan, sino las cosas que pudieran colocar que no fueron encontradas ahí. Y en esos casos, por ejemplo, en el caso de nuestro representado, que el acta no fue dejada, posteriormente aparece solamente uno o dos documentos y el oficial actuante, de manera irresponsable, dice que no quiso firmar. No es que no quiso firmar el acta, es que usted no la llenó en su presencia. Correcto. Porque ya estaba apresado. Entonces, ¿esos puntos fueron ventilados frente al...? No, en realidad no. Lo que fue ventilado frente al juez de medida de coerción fue los arraigos. No solamente los arraigos, sino la contrateoría probatoria del Ministerio Público, lo que dio al traste, claro está, en el caso de nuestros representados con la puesta en libertad bajo cumplimiento de una fianza. Y en el caso de los representados del doctor Adonis, pues un arresto domiciliario por esas mismas razones. Un impedimento de salida. Antes de hablar de ese punto, ¿cuáles son las acusaciones puntuales en el caso de las personas que ustedes representan? ¿De qué se les acusa puntualmente? Y aunque yo sé que ustedes no son parte de la defensa del procurador, pues tendremos que evaluar y ver el expediente y ver este caso de manera macro. Evidentemente ustedes tendrán sus excepciones, pueden profundizar quizás un poco más en lo que conocen, que son los temas que están llevando directamente por la representación que tienen. Pero sí es importante porque yo creo que detrás de todo, la figura, como dije antes, fundamental de este proceso, el ex procurador general de la República. Entonces, partiendo de eso, yo quiero que las personas que nos ven tengan en detalle cuáles son las acusaciones generales en torno a este proceso. Sabemos que se habla de corrupción, coalición de funcionarios, etcétera, pero los aspectos puntuales, ¿cuáles son?
Esas preguntas también las tenemos nosotros. Nosotros, exactamente. ¿Cómo así? Porque se denunció frente al tribunal la falta de formulación precisa en la elaboración de la solicitud de medida de coerción. Se hace un amancijo de hechos de manera desorganizada que termina... Pero el expediente tiene 1.800 páginas, no, según leí. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. El expediente, yo leí eso en la prensa. El expediente, bueno, que uno lee muchas cosas en la prensa que no son ciertas. Creo que se leen más que no son ciertas que las que son ciertas hoy en día. Y eso es algo que tiene que llamar poderosamente la atención. Entonces, el expediente tiene su relato fáctico 88 páginas. Todo lo demás es un relato inventariado de todas las pruebas documentales que tiene cada cosa. Para ponerle un ejemplo, uno de los procesos de contratación de nuestro representado, que es un contrato por comparación de precios que no supera el umbral, tiene aproximadamente ese solo contrato 19 o 20 documentos. Entonces, como nosotros tenemos 3 contratos y 2 renovaciones y 2 reconocimientos de deuda, debe tener nuestro representado alrededor de 82 pruebas. Pero esas 82 pruebas no son más... No son pruebas de un ilícito. Que el contenido, de las contrataciones. Entonces, así con muchísimos otros documentos que lo que hacen, como decía ciertamente la doctora Ingrid Algui, un amancijo de papeles que hace parecer frente a ustedes, la opinión pública y los generadores de opinión, que se trata de una montaña imbatible de acusaciones, lo cual no es cierto. La persona que tiene mayor identificación sobre los hechos que se le imputan es nuestro representado. Porque parece que es la persona que tenía más tiempo siendo investigada desde el mes de noviembre, si no me falla la memoria sobre un documento que recibió la Procuraduría sobre el contenido de la contratación de DIO SRL enviado por uno de sus mismos departamentos. A partir de ahí se realizan 7 interrogatorios, enero, febrero. Y en febrero, cuando nuestro representado recibe la propuesta ya de manera repetida de que negociara su libertad, de que tenía derecho a mentir, entonces que nosotros le recomendamos que grabe un video para que en el momento en que lo apresen, él pueda expresar lo que ha sentido durante el transcurso de esas investigaciones que él mismo cataloga de imbatibles y muy férreas. Entonces, nuestro representado tiene imputaciones más claras porque a él se le imputa una estafa por el incumplimiento de un contrato. Entonces se describe la relación contractual, se describen los pagos y se establece que eso que se contrató nunca se cumplió. Lo que nos lleva al razonamiento de entender de si la existencia de un contrato con el Estado y el no cumplimiento de una obligación pactada con una parte constituye una estafa. Y la realidad es que no. La estafa es una puesta en escena previa a la entrega de las cosas. Es el otorgamiento de falsas calidades, de falsos poderes, de la existencia de empresas falsas, de la promesa o la amenaza del acontecimiento quimérico. Cosas que no confluyen en este proceso. Y el Ministerio Público lo sabe. Y sabe bien que las diferencias entre el Estado y los particulares, dadas a través de relaciones contractuales, se dirimen en el Tribunal Superior Administrativo. No por una decisión mía, sino por el mandato de la propia Constitución y de los mismos contratos. ¿Por qué en este caso, Hopperman, si se trata, como dices tú, no es esa el parecer del Ministerio Público, se enfoca como estafa, con méritos que ellos podrán desmontar o no en su momento, y se le vincula entonces al ex procurador? Ciertamente llama la atención el monto de este contrato, que me parece de 20 millones de pesos por unos cursos. Equivocas el dato porque estás permeada por la información que ha filtrado el Ministerio Público. Bueno, no le equivoco yo. Esa es la información Esa es la narrativa que el Ministerio Público ha puesto a fluir desde el mes de diciembre, cuando fue citado por primera vez. Se trata de 3 contratos, de 2 renovaciones de esos contratos y de 2 reconocimientos de deuda. Y esto en total para el manejo de las crisis de la Procuraduría General de la República. ¿O cada uno por 20 millones de pesos? No, cada contrato era por 3.400.000 pesos. Con pagos que eran... Con pagos que eran segmentados y con atrasos de pago que duraban hasta 8 meses entre un pago y otro. Entonces, lo peligroso de esto es utilizar una contratación con el Estado
para restringir la libertad de una persona. Es como que mañana un anunciante tuyo gubernamental aquí se queje del cumplimiento de las obligaciones establecidas con tu programa y con tu empresa de ese contrato, y que por eso tú vayas presa, sin que se te dé la oportunidad frente a un juez natural, que es el administrativo, de establecer de si realmente pusiste la publicidad, si pusiste la colocación o si la pusiste en la forma, condiciones de tiempo y espacio en que fue pactado. Pero ¿por qué entonces la vinculación en este proceso? Esa es una pregunta que me la vas a responder luego de la pausa. Ya volvemos. Entiendo que en el caso del ex procurador Yanay Rodríguez, las medidas de coerción impuestas tienen mucho que ver con su intento de salida del país. Y bueno, ahí está el tema famoso de los plátanos, lo cual, aunque pueda ser tomado como una chanza, como una broma, demuestra que él estaba sobreavisado y que realmente tiene la capacidad de destruir pruebas, que es una de los presupuestos que un tribunal toma en cuenta al momento de establecer una medida de coerción. Hay otras medidas que me parecen justas, como es el caso de Miguel José de Moya, quien fue liberado bajo fianza y con presentación periódica. Y me parece que es real y efectivamente este es un caso que tanto del lado de del Ministerio Público como del lado de los coimputados, y específicamente del coimputado principal, que es el ex procurador Yanay Rodríguez, pues se ha manejado con cierto nivel de torpeza procesal, diría yo. La gente estaba esperando que real y efectivamente se le impusiera una medida de coerción como esta, pero me parece que lo más importante del caso es lo que va a suceder a partir de ahora, y es la capacidad que tenga el Ministerio Público de comprobar y de probar si real y efectivamente están los medios ahí para que se le imponga algún tipo ya de sentencia definitiva. Sobre este caso, el caso Medusa, que ha estado en la palestra por las últimas dos semanas, tenemos primero que felicitar a la Procuraduría General de la República por esta ardua labor que ha llevado a cabo de someter estos procesos, que si bien es cierto necesitan mucha investigación también, casi 300 páginas de lo que es la solicitud de medida de coerción, es una labor encomiable. De hecho, nosotros desde aquí nos hacemos eco de que se debe de aumentar el presupuesto de la Procuraduría, toda vez que se ha quejado varias veces con relación a esta parte. Ahora bien, con relación a que un imputado tenga que pasar 15 días para que sea conocida la medida de coerción, creemos que es excesivo y vulnera el derecho de defensa de cualquier ciudadano. No solamente este caso, porque sea este caso y sabemos que tal vez de manera general la ciudadanía querían que a este ciudadano lo pusieran tras la reja. Independientemente de eso, cualquier proceso debe llevarse a cabo en un plazo razonable, que a nuestro entender no serían más que 5 días ese plazo razonable. Continuamos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcíaG. Opperman, yo te dejé una pregunta quizá un poco, vamos a decir, capciosa, de por qué la vinculación, si hablamos de un tema contractual, de un asunto que, como indicas tú, de índole o de competencia de la jurisdicción administrativa, ¿por qué se vincula entonces si lo que hay es simplemente, desde tu óptica y evidentemente como representante de esta persona, un contrato? Mira, de servicios. Como siempre digo, no me gusta navegar en el mar tumultuoso de las especulaciones. No, porque no es especular, tú estás adentro. Pero especularía, sí, pero yo, si pero te doy yo no puedo, mi parecer. Yo no puedo entrar en la psiquis de un investigador para saber qué le motiva a tergiversar los hechos de una manera tal que termine restringiendo la libertad de una persona, cuando a simples luces se entiende que se trata del cumplimiento de un contrato. Entonces, esa entrada en el pensamiento del investigador para mí significaría una especulación. Y no quiero ser descortés, pero todo luce ser parte de una venganza o retaliación.
¿Por qué? Porque Miguel José Moya es un gran asesor, un gran manejador de crisis, y es posible, y a la voz de varios de los imputados de los casos de Odebrecht, Miguel José Moya se convirtió en un problema para ellos. ¿En qué sentido? Y se le dice también, se rumora que el Ministerio Público tiene ideas o piensa que él tuvo algo que ver con el tema de la magistrada Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que ha sido desmentido en varias ocasiones por él. De hecho, él me comentaba a manera de dato que cuando ocurre el hecho con la magistrada Miriam Germán, él tenía alejado de la Procuraduría 5 o 6 meses, porque tenían 5, 6, 7, 8 meses que no le pagaban. Entonces, bueno, quien le dio esa asesoría, ninguna persona lo asesoró muy mal. Entonces no fue Miguel José. Ninguna persona con dos dedos de frente podía percibir de manera correcta o ética la forma en que fue abordada la magistrada Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura. No, imposible. Eso es una verdad ineludible. Es un error que él cometió y creo que está pagando por él en demasía. Eso ya refiriéndome a Jean Alain Rodríguez. Los demás hechos, yo espero que los tribunales de la República, pues, si hacen un ejercicio ponderativo de lo que se le presente, terminarán por tomar una decisión que, cualquiera que sea, nunca satisfará la sed de venganza de la gente, porque a la gente le cayó muy mal eso. ¿Tú crees que la medida que se impuso en este proceso la vamos a dividir en dos? Hay personas que van a su casa, hay una persona que representas que sale el único con una fianza, y hay tres investigados, ¿verdad? Vamos a usar el término. Es el correcto. Tres investigados o imputados que deben guardar prisión preventiva de 18 meses. ¿Cuál es el criterio de ustedes con relación a las medidas que fueron impuestas? Hay otros colegas, como hemos visto en los videos anteriores, que entienden que es correcta. ¿Qué entienden ustedes? Realmente, uno tiene que analizar las cosas desde el punto de vista de su cliente. Si usted le pregunta a una persona si es justo verse involucrado por una situación que no le atañe en nada, te dirá que no es justo. El hecho de que estén en su casa no es suficiente. Es simplemente que no debieron estar ahí. El artículo 40 de la Constitución señala que nadie puede ser juzgado por el hecho de otro. Las malquerencias de una persona no le pueden afectar a un tercero. Si esas personas no hicieron nada, no tienen por qué estar ni siquiera en arresto domiciliario en su casa. Bueno, pero algunos elementos tendrá el Ministerio Público para incriminarlo dentro de ese expediente. Tiene una narrativa carente de prueba. Tiene una historia, tal y como establecía la magistrada Miriam Germán en el voto disidente del caso de Odebrecht, y la teoría del Ministerio Público no constituye prueba. Constituye correcto. Una teoría que debe ser acreditada mínimamente con una cintila probatoria que lleve al juez a entender que existe con probabilidad una vinculación entre esa persona y el ilícito que se investiga. Porque, vuelvo y te repito sobre el término, se trata del inicio de la investigación de manera formal. Ahora comienza esta etapa, que se llama etapa preparatoria, donde el Ministerio Público tiene que preparar los actos para concluir la investigación. Y esos actos pueden ser desde acusaciones o archivos, provisionales o definitivos. Y llamamos a esa objetividad del Ministerio Público para que en los casos en que no hay ninguna vinculación probatoria, más allá que el testimonio de una persona que está en bastante cuestionamiento, proceda con objetividad a archivar eso. O en los casos que entienda que existen pruebas vinculantes, determinantes y pertinentes, pues que proceda a presentar la acusación correspondiente. Tú hablabas anteriormente, mencionaste la palabra venganza y odio contra tu cliente porque, como explicabas, al parecer se piensa que él está detrás de alguna de las estrategias, vamos a decirlo así en sentido general. ¿Crees tú que en este expediente, a modo macro, que involucra al ex procurador general de la República, que sabemos todo lo que acontecía a lo interno de la Procuraduría, diferencias de grupos y etcétera, ocurre lo mismo con relación a los demás imputados? No lo sé, no he analizado la situación de cada uno de ellos en particular. Opperman, no lo has analizado. Es la verdad. A la fecha. Es la verdad. Y siendo tú parte de ese proceso.
Mira, es que con el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, no hay que ser un genio para entender que hay parte de eso. La forma en que se presenta el expediente, la forma en que se verbaliza el expediente de parte de los investigadores, te da a entender que existe cierta hazaña, que no es la actitud normal o de un litigio común en los tribunales de la República. Bueno, pero con los demás casos se ha actuado de manera muy similar. De hecho, en este caso llamó la atención, pero no, y déjame decirte que a la población no le cayó bien el hecho de que no se televisara. Se dio una controversia, él supuestamente quería, al final no se permitió, solamente mira que lo la que prensa pasa, escrita. Y eso yo le resaltaba a la prensa objetiva el primer día. Tú no puedes imponer tus derechos por encima de los derechos de otro. Entonces habían, creo que dos de los imputados que no querían la publicidad del proceso. Entonces, frente a esa situación de no consenso, no había posibilidad de que el juez forzase a los que no querían la publicidad en una etapa que se presume secreta para las partes, ofender la intimidad de cada uno de ellos porque uno o dos o tres o cuatro querían que fuera público. La realidad es que siempre se expresó de la parte de Jean Alain Rodríguez que quería que fuera público. Pero dicen que era parte de una estrategia, que en el fondo... Bueno, lo que pasa es que estamos en una época de presunciones. Nosotros no lo sabemos. Lo que yo sí te puedo decir es que sí lo expresó. Y lo expresó en varias ocasiones. Que hacia afuera se dijera otra cosa de parte de un Ministerio Público que montaba una rueda de prensa cada vez que salía de una de las audiencias, eso es otra cosa. Pero en el estrado sí se expresó esa necesidad o ese pedimento. Luego, frente a la controversia que se generó en la opinión pública, se presentó una solicitud formal por escrito que luego terminó acogiéndose parcialmente por el tribunal. ¿Qué pasó en esa audiencia secreta, que como bien indica la ley, en principio debería ser secreta, ¿no? Pero las partes tienen la posibilidad de hacerlo público. ¿Qué pasó en esos primeros días donde no hubo acceso de la prensa? Se habla de manoteos entre el ex procurador y la procuradora Jenny Berenice. ¿Qué pasó en esa audiencia? ¿Qué elementos entienden ustedes que fueron los más puntuales o importantes que dieron al traste con estas decisiones que tomó la jueza a cargo de este proceso? Lo primero que uno tiene que entender era que eran empleados de la misma procuraduría, por lo cual esas personas se conocían entre sí. Tanto el Ministerio Público que estaba acusando como el Ministerio Público que estaba acusado, que era ex trabajadores del Ministerio Público, se conocían. Eso hacía que las discusiones fueran un poquito más personales. Pero como usted bien señala, la discusión sobre si se iba a hacer público o no se iba a hacer público era porque habían imputados que no le interesaba que se conociera porque entienden que no deben estar en ese expediente, que es el caso particular también de mis defendidos. ¿Ustedes se opusieron? En primer tiempo sí, nosotros nos opusimos porque esa persona no entiende por qué están ahí. Y recuerde que lo que le dije al principio, yo tengo que velar por el interés de ellos. Ellos no entienden qué hacen ahí, no hay pruebas que lo vinculen. Entonces, y no hay una formulación precisa de cargo, que fue algo que usted preguntó y que no pude responderle. Porque si hubiese una imputación concreta hacia ellos y una prueba que lo demostraran, uno pudiera explicarle quizás qué pasó, pero no es así. Entonces, ¿qué se quiere? Lo que se quiere es que esa persona pueda tener una vida posterior a lo que sea el proceso, entendiendo que esa persona en algún momento saldrá del proceso. ¿Por qué vamos a someterlo a ese escrutinio y a nivel de exposición que pudiera dañar sus vidas a seguir? Es muy fácil nosotros decir, queremos la cabeza de alguien, pero es muy difícil uno quedarse con la sangre y la vida de una persona. Vivimos en un país donde aquí las personas todos nos conocemos y un nivel de exposición pudiera hacer un daño irreparable a una persona, por ejemplo, que se dedique a un estado a conciliar estado financiero, a manejar cuentas, o por ejemplo a una persona que tiene cierto impacto en la opinión pública, en el caso de mi defendido. También existe el caso de que se quisieron mencionar cosas que no pertenecían propiamente al caso, que pudieran afectar a otros de los imputados. ¿Cómo así? ¿Cómo cuáles? Habían situaciones que no estaban en la acusación que se mencionaron, lo cual pudo haber afectado
la opinión pública. ¿Y que fue? ¿Pero cuáles de qué hablamos? O sea, ¿cuáles son esas objeto cosas de objeciones acogidas por el tribunal? Como no son de mi defendido, yo prefiero no mencionárselas. Entiendo. Pero... Mira, Lenis, hay algo que tiene que quedar muy claro y es un proceso que la sociedad tiene que empezar a entender. Las medidas de coerción son estrictamente excepcionales y se constituyen en medidas de aseguramiento para asegurar la presencia del imputado en el proceso, asegurar la ejecución de la sentencia a intervenir y que no entorpezca. Evitar que se distraiga y que no entorpezca las investigaciones. Y la prueba, que no vaya a destruirlas. Ahora yo me pregunto, ¿es proporcional, es necesario y es útil imponer prisión preventiva en un proceso que apenas comienza, con personas que no se van a fugar, que no se van a sustraer? Que de una forma u otra la he planteado y qué bueno que la reiteras para que las respondas. Por eso te decía, ¿es proporcional? No. ¿Es razonable? No. ¿Existen otras medidas capaces de garantizar la presencia de los imputados en el proceso? Por supuesto. La no destrucción de la prueba, porque yo no creo que ninguno de ellos pueda entrar a Procuraduría. No creo que nadie pueda entrar a la Procuraduría. No, pero desde el punto de vista de la magistrada, que si, tomó si la Procuraduría decisión, tiene riesgos de que alguien le destruya sus propias pruebas, que ellos mismos se están preparando, eso es algo también que tiene que llamar la atención. Pero lo que pasa es, Hoppelman, que en este caso tampoco podemos hacernos los ciegos. Hablamos de una persona que fue quien dirigió esa institución. Esto indica que tiene, primero, quizás vínculos dentro con personas que pueden seguir trabajando allí, y conoce la intríngulis de la operativa de la institución. Lo que pasa es que por mala práctica se tiene la medida de coerción como una pena anticipada. Yo creo que nadie puede ser sometido a una prisión sin tener hechos contundentes que lo ameriten. Usted puede dictar una medida de coerción sobre una persona inocente. ¿Y qué va a pasar con esa persona? 18 meses preso y al final... no tiene nada que imputarlo. O sea que la medida de coerción... ¿Usted cree que en el caso de Jean Alain no tendría caso, hechos que se le imputen y que saldría al final de no lo digo meses? No lo digo por el caso del procurador. Y lo hablo de manera lo más llana posible, usando menos componentes técnicos para que las personas que nos ven puedan entenderlo de manera más clara. No solamente en el caso del procurador, porque no soy de su defensa, pero en el caso de cualquier persona, una medida de coerción no puede ser más gravosa o igual de gravosa que una pena. Una pena debe estar restringida a que un tribunal, luego de haber establecido una culpabilidad, le asigne. Que todos, por la falta, por lo mal manejado que sean los procesos, al final no tengamos una pena, no significa que una pena anticipada le va a dar tranquilidad a la sociedad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos justicia y que las cosas se hagan, pero la justicia sin una forma... La justicia independiente. La justicia tenemos sin una justicia forma. Independiente. La justicia sin una forma no es justicia. La justicia tiene que tener una forma. Y yo creo que aquí lo que estamos hablando es de la forma, no sobre el fondo. Y yo creo que la forma debe cuidarse tanto como el contenido mismo. Eso debe de aplicarse en todos los procesos, en todos los casos. Pero, como decíamos al inicio, venimos arrastrando situaciones donde en nuestras cárceles, los recintos penitenciarios, lleno una gran cantidad de reclusos son personas que son privados de libertad, vamos a decir provisional, que son preventivos. Y a propósito de esto, yo quiero presentarles el contenido de hoy de Los 5 o Más. Veamos. De Los 5 o Más hablamos de importantes casos que actualmente se ventilan en la justicia dominicana. Número 5. Operación Odebrecht. Este caso de connotación internacional que se conoce contra la empresa constructora brasileña y donde figuran alrededor de una decena de implicados ha sido altamente controversial tras desatarse una serie de acusaciones de sobornos a funcionarios públicos del gobierno durante los pasados 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. Número 4. Operación Antipulpo. En este caso, que figura dentro de los que se conocen actualmente a nivel judicial, hay también una decena de implicados cumpliendo coerción en modalidad de prisión preventiva y domiciliaria, acusados por corrupción administrativa, proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas. En la posición número 3, Operación Coral.
Este es uno de los casos más recientes que se desarrollan en los tribunales dominicanos. Al menos 15 personas han sido acusadas de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros. Número 2. Operación 13. Aunque este caso tiene una condición especial, sorprendió a la nación dominicana el entramado de corrupción que existía en la Lotería Nacional. Unas 15 personas son señaladas por el alegado fraude de más de 500 millones de pesos a través de un sorteo realizado por esa institución gubernamental, entre ellos su director. Finalmente, en la posición número 1, Operación Medusa. Esta es la más reciente de las acusaciones que han sido presentadas por el Ministerio Público a la Justicia Dominicana contra pasados funcionarios de esa organización, entre ellos el ex procurador Jean Alain Rodríguez. A estos se les acusa de integrar una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. En los 5 o más, hemos presentado los casos de mayor notoriedad que se conocen en los tribunales dominicanos. Bueno, aquí podemos ver cuáles son estos procesos más recientes. Y hablábamos al inicio de que han tenido más o menos el mismo tratamiento de este proceso de Operación Medusa. Y conectando con el caso Coral, por ejemplo, hay una situación que estuve viendo en los medios también de un documento que alegadamente fue alterado, vamos a decir así, ya ustedes tendrán los detalles técnicos, y la defensa, en este caso creo que del ex procurador, alega de que esos documentos fueron allanados en la Contraloría General de la República, en la Cámara de Cuentas, perdón, y por eso ellos no le dan fe, porque ya estaban en sus manos previo a que iniciara el proceso. Y señalan la posibilidad de una manipulación. Vamos a hablar de esto y de otros temas relacionados con lo que vimos en este video cuando regresemos de esta pausa. Consideramos que ante casos de alta exposición pública, como es el caso Medusa y otros que recientemente se han desarrollado, debemos de hacer conciencia de la importancia de retomar la naturaleza de los procesos, porque de lo contrario los empañamos. De lo contrario, predisponemos y prejuiciamos no solamente a los actores del proceso, sino a la sociedad y a la opinión pública. Y eso finalmente también empaña la seguridad jurídica de nuestro país. Creo que es momento de que hagamos un fuerte llamado hacia retomar la naturaleza cierta de los procesos penales, respetarlas, para que al final esa búsqueda de justicia, esa búsqueda de verdad, se haga de una manera imparcial y se haga conforme el mandato de la ley. Entendemos que la prisión preventiva, que fue un pedimento general y que muchas veces en nuestro país la prisión preventiva, en vez de ser la excepción, es la regla. Entendemos que en este caso, a los imputados que se le aplicó, fue una medida correcta, ya que debemos ventilar que en este momento hay el peligro de fuga y además la particularidad de obstrucción en la investigación que establece la legislación, precisamente el 234. Viendo un ejemplo, lo que se le imputa al señor Javier Forteza. Estas son imputaciones provisionales, que a raíz de la investigación pueden cambiar, pueden variar. Otros de los implicados tienen prisión domiciliaria, que restringe su libertad ambulatoria, su capacidad de tránsito. Y el señor Miguel José Moya fue ya con esta libertad, bajo controles de la justicia, mediante una fianza que pagó, entre otras medidas accesorias. Entendemos que ahora se inicia esta investigación, un asunto complejo, un asunto de mucha gravedad, por la institución en sí, que fue desfalcada como uno de los tipos penales que se imputa, y lo que esperamos nosotros es que se maneje el proceso con la mayor objetividad e imparcialidad posible. Se
Seguimos en opiniones, conversamos con José Martínez Hopperman, quien es abogado de uno de los defendidos del caso Medusa, igualmente Adonis Rojas Peralta. Se habló de un cheque que aparentemente tenía una nota y esa nota fue, vamos a decir, alterada. Eso alega una de las partes. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué vieron ustedes en la audiencia? Yo sé que ustedes no defienden y no son parte de la defensa técnica de otros imputados, pero ustedes fueron testigos de opinión y oculares de lo que pasó allí porque estaban presentes. Mira, lo que yo pude ver es que en la letra del procurador autorizando una cuestión de índole administrativo tenía una nota en una carta. En una carta. Él escribió una nota cheque, manuscrita, y esa nota cheque manuscrita que él escribió se transcribió de manera cambiada en la solicitud de medida de coerción. Creo, si mal no recuerdo, que lo que él escribió decía aprobado creo debiendo cumplir proceso aquí legal, y en la acusación decía, o en la medida de coerción decía, aprobado sin. Aprobado debido cumplió proceso legal. Era algo así, si mal no recuerdo. Creo que lo tenemos por aquí para verlo en pantalla. En esos casos, ¿hay una falsificación en escritura pública? No, hay una falsedad intelectual, pero no una falsedad en escritura. Fue citado. El hecho de que la narrativa la está citado fuera de contexto. La cita es incorrecta, pero no se trata de que hay una falsedad. ¿Y qué pasó con ese supuesto, un supuesto cheque que se emitió y que luego fue cambiado, me parece que el 20 de julio, y nunca está relacionado con eso? Sí, yo tengo entendido porque se discutió bastante ahí. Ese cheque nunca se cobró. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes con relación a este proceso de cara a los escenarios que por normativa corresponde lo adelante? La fase preparatoria, posteriormente si se va a decidir ir a juicio de fondo. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como técnicos responsables en este proceso? Aquí podemos ver en pantalla, Hopperman, el documento del que les hablaba, que igualmente ha generado muchas polémicas, y otros abogados que están quizás más relacionados con la defensa de las personas a las que le impacta esto, como el ex procurador, tienen otros alegatos distintos. Por ejemplo, ahí dice aprobado debiendo cumplir proceso legal, y en la acusación dice aprobado debido cumplió proceso legal. O sea, son dos términos totalmente diferentes y con connotaciones diferentes. Pero eso es una discusión que para este momento es estéril para nosotros. O sea, lo que importa aquí es que el Ministerio Público continúe su investigación, que trate de descubrir la verdad utilizando formas de investigación apegadas al debido proceso, sin ningún tipo de vulneración de derechos fundamentales y garantías, y sobre la base de un ejercicio digno de la litigación. Eso es lo importante. Creo que la misión que tiene el Ministerio Público, que es extremadamente digna y necesaria para la sociedad dominicana, que la pide a gritos, esa misión debe cumplirse sin atropellar derechos de otros. Porque hoy son los de estas personas, mañana pueden ser los de cualquier otra. Entonces, esa lucha necesaria del Ministerio Público, pedida por la sociedad, tiene que ser una lucha limpia, una lucha sin atropellos, sin vulneraciones de derechos y con garantía irrestricta al debido proceso. ¿Cómo están sus representados en este momento? ¿Cuál es la situación personal? Hasta el momento, como todavía lo que existe fue una solicitud de medida de coerción, nosotros no podemos tener un pronóstico acabado hasta que la acusación definitiva no es planteada en el tribunal. Pero conforme a lo que nosotros tenemos, tenemos una narrativa la cual carece de una base de sustentación. Si esa narrativa ellos pudieran en algún momento sustentarla, evidentemente de ahí se desprenderán otras cosas. Ahora, si usted me pregunta, en base a la solicitud de medida de coerción, nosotros no entendemos cómo nuestros defendidos están en ese proceso. Son personas que no aportan nada al proceso y que no tienen nada que ver con esas situaciones. O sea, vuelvo y les repito, nosotros lo que queremos es que las autoridades hagan una acusación, pero una acusación basada en pruebas, no en una narrativa, no en lo que alguien me dijo. Porque si es en base a lo que alguien le dijo, solo basta con que usted tenga un enemigo poderoso para que usted en poco tiempo, en largo tiempo, se vea en una situación similar. Bueno, eso que usted está acabando de decir es sumamente peligroso, porque claro, pudiera dar a entender de que
de manera, vamos a decir, me da la ganaria, estas personas están allí. Y eso manda un mensaje sumamente peligroso. Es que no sé si usted está consciente de lo que acaba de mencionar. Si a usted le solicita medida de coerción por hechos no probados, es precisamente lo que le estoy diciendo. Yo entiendo que una persona, antes de ser sometido a la acción de la justicia, tiene que ser correctamente investigado, y esa investigación da una narrativa, y esa narrativa tiene que estar sustentada en pruebas, y esas pruebas tienen que ser obtenidas de manera lícita y poder ser sometidas a un escrutinio judicial. Yo creo que nadie en el mundo puede estar de acuerdo con que una persona, simplemente por el rumor público, pueda ser sometida a la acción de la justicia, aun cuando el reclamo de la sociedad sea justo. Creo bueno, que el presidente todo Danilo Medina decía que por el rumor, simple rumor público. Pero usted investiga iba por someter, rumor público, pero no someter por rumor no, público. No someter. Y iba a presentarlo a la justicia, al final no pasó. ¿Cuál es la situación ahora de su defendido, de su representado? ¿Están en sus casas? En el caso de, igualmente, de tu representado, Hopperman. Mi representado cumplió las formalidades exigidas por el tribunal en el día de ayer y se encuentra en su casa, de donde nunca debió salir. No entiendo cómo un Ministerio Público tiene la tan poca objetividad de pedir un arresto de una persona que ha sido citada en 6 ocasiones. ¿Qué creen? ¿Que si lo llamaban para que se presentara una solicitud de medida de coerción no iba a llegar caminando hasta la puerta? Claro que sí. Y es ahí donde yo entiendo que se está haciendo un uso desproporcionado de las facultades investigativas del Ministerio Público. Y eso tenemos que frenarlo. ¿Su defendido? En el caso de mi, o sus representados, que de son mis varios. Defendidos, de ambos, nunca fueron llamados a ser entrevistados al Ministerio Público. Nunca se les preguntó si había algún rumor o algo que se había dicho sobre ellos. Nadie lo llamó nunca a entrevistarle. Por lo cual, ¿dónde están? Están en su casa, preparando su defensa, buscando los argumentos necesarios para ellos preparar su defensa. Pero lo lamentable de todo esto, y a lo que se nos olvida, es que colocaron a esas personas en una situación vulnerable y peligrosa. En el caso de uno de ellos, una persona muy enferma, que en ese momento pudo haber hecho una crisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que no es que estamos diciendo que no se hagan las cosas y que no se busque justicia, pero la forma es tan importante como el contenido final. Finalmente, ¿le afectó los plátanos o los guineos plásticos que dejó el ex procurador en la caja fuerte? ¿Sí o no? ¿Y cuál entienden ustedes que sería el mensaje con estos plátanos allí? Yo no tengo una base sustentatoria de si eso ocurrió o no ocurrió. Yo no puedo referirme a eso porque no me gusta. Creo no me que gusta, sus abogados lo confirmaron en una rueda de prensa. No me gusta, yo no lo he visto. O sea, ¿pero le afectó o no? Vamos a decir que si las cosas que pasan fuera del tribunal lo afectó o no. Si las cosas que pasan fuera del tribunal afectan al tribunal, entonces no tenemos justicia. Eso correcto. Porque eso no se discutió dentro de la medida de coerción. En su caso, ¿le afectó o no? No tengo ninguna opinión al respecto. No sé si le afectó o no le afectó, porque no sé cuál fue el ánimo del juzgador al dictar la medida. Ahora sí le voy a decir algo. Mario puso en la obra El Padrino, lo que sirve de base a esa célebre película de El Padrino. Dice algo que todos tenemos que tener en cuenta. No odies a tu enemigo porque eso te puede nublar el juicio. Es lo que todos deberíamos estar pensando. No odies a tu enemigo porque eso te puede nublar el juicio. Bueno, vamos a hacer el compromiso. Como esto es un caso que va a continuar por mucho tiempo, de volver a sentarnos aquí cuando estemos ya en otra de las fases del proceso para ventilar los resultados, los avances, igualmente como técnicos, no necesariamente como parte de la defensa. Igualmente le daremos la oportunidad a otros colegas que igualmente quieran ponderar ese proceso y lo estaremos ventilando, igual en paneles con otros abogados. Muchísimas gracias. Pero que lean el proceso. Sí. Yo le pido a cada abogado que va a opinar de algún proceso que tenga al menos el cuidado de leer ese proceso. Porque tenemos la mala costumbre, y me incluyo, que en algún momento he cometido ese error, pero prometo ya no cometerlo más. Porque la experiencia, esto está grabado, señor. La experiencia me ha llevado a entender que es así, a no opinar de cosas que no conozco. Sí, porque lo que se filtra no es el caso completo. Entonces, yo me comprometo contigo a dejarte una carpeta completa del proceso digital con la solicitud de medida de coerción y todas las pruebas para que a quien tú invites le facilites esos documentos. Excelente. Para que puedan venir aquí a emitir una opinión sobre la base de lo que realmente
existe en el proceso. Muy bien, así lo haremos. E igual quiero aprovechar para darle las gracias a cada uno de los abogados que emitieron su opinión con relación al tema que hoy abordamos, porque aquí la opinión es de todos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Lena.